esperando, estamos construyendo un gran equipo en cada lugar. Pero fundamentalmente venimos a apoyar a todos los candidatos que el 25 de junio van a tener una gran lucha contra este aparato, este sistema que hace tantos años gobierna Formosa. Ese es el objetivo de esta visita, poder venir a apoyar a todos y cada uno de nuestros candidatos de cada rincón de la provincia de Formosa para transformar esta provincia en productiva, para que las personas se sientan libres, para seguir con lo que fue esa gran campaña por la libertad, por el progreso de todos los formoseños. Ese es el objetivo que venimos a apoyar a todos los candidatos que se presentan en esta elección. Más allá de lo que le preguntaba hace un ratito con respecto sí. al vicegobernador de la provincia, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, posiblemente Grindetti, bueno, lo va a quedar el senador Danilov, también es parte, ¿no? Digamos, de este apoyo. ¿Va a ser su candidato? Bueno, él justamente escuchando también. ¿Va a ser su candidato vicepresidente? Es un tema que lo vamos a... Se habló mucho de eso. Bueno, es un tema que lo vamos a analizar. La Unión Cívica Radical tiene el día 12 de junio una convención donde ellos van a tomar también sus decisiones y luego iremos conversando. No quiero adelantar nada porque es algo que todavía no lo tenemos decidido, pero a ver, Najdenov es una gran persona, un gran conocedor de la política, del Senado, y creo que es una de las personas que muy bien podría cumplir ese rol. Tiene días la Corte para expedirse sobre los pedidos de impugnación con respecto a la candidatura de Infran. ¿Qué opina al respecto? Y bueno, ¿cómo ve eso? Ya la Corte se había rechazado en dos oportunidades. Lorenzetti fue miembro en ese momento también, como ahora. ¿Cómo sí, ve eso? Bueno, porque es una constitución que está hecha para que haya reelección. Formosa tenía una constitución que tenía límites y la cambiaron. Entonces, la idea es, de alguna manera, plantear que si la Argentina tiene un sistema republicano, federal, donde hay limitación de mandatos, tanto a presidente de la Nación como a vicepresidente, las provincias, que también tienen un sistema republicano, puedan adaptarse. Esa me parece que es la presentación que ha hecho el doctor Carvajal. Ojalá que haya una interpretación amplia respecto a esto. En el caso de San Juan y de Tucumán, eran bien explícitas, eran constituciones que decían dos mandatos y no podía haber un tercer mandato. La de Formosa es menos explícita. En consecuencia, quizás el resultado no sea el mismo. Ojalá que sí, y se interprete desde una mirada amplia de lo que es el republicanismo. Este es para ambos. ¿De qué dependen esas conversaciones para definir, justamente insisto, ¿no? Cambiando las palabras, las conversaciones para definir la candidatura, posible candidatura de Najdenov como vicepresidente suyo? Bueno, es un espectro de personas y de candidatos que están en este momento en competencia, de alguna manera. Para nosotros hay muchos candidatos que están en condiciones de acompañar, también hay que ver qué es lo que decide el radicalismo como partido. Yo quiero ser muy orgánica con la decisión de la Unión Cívica Radical, entonces hay que esperar un poquito. Najdenov, en este caso como integrante del Congreso de la Nación, abogado también, ¿qué pasa si el fallo, sin hacer futurismo, ¿no? Si el fallo de la Corte dice no puede ser candidato y se presenta igual? No hagamos futurismo. Si la Corte dice que no se puede presentar, es el tribunal de última instancia. ¿Las consecuencias cuáles podrían ser legalmente? Nada, una bocanada de aire fresco para la Argentina. No, digo si se presenta, porque está circulando esa versión. No. Pero eso es futurología y en política hay que manejarse con realismo político.